Pueblo Viejo, raza, querido auditorio. Pues andamos en un canal. ¿Algo bien? Vamos a dar un rol por Caborca. Para todos los que nos ven, que nos siguen. Aquí estamos en Pueblo Viejo. Y pues, algo bello para el camello, raza. Hay que chambear duro y macizo. Y pues la neta del planeta. En este vamos a andar. En las diferentes playas de mi querido Caborca, aquí andamos por la calzada 6 de abril. Sala al millones 2024. Algo bello para el camello. Sala macizo. Mira, este, allá le voy a jugar carrera esa ese. Ya saben, se va a manejar, pues no pistee. Y si pistea, pues. Si pistea, pues no maneje. Porque pues hay que chambear. Vamos a andarle reportando todo lo que hay y lo que no hay también. Ya nos dijo el presidente municipal, pues que pueden ir con toda confianza a cualquier playa que quieran ir. Va a estar la seguridad, todo lo que da por allá. Y andamos en el gimnasio. Sí se oye. Sí se oye. El camello, raza. Aquí en este sí puedo meterme por aquí por la calzada 6 de abril. Andamos bien identificados. Está el observador, está en prensa. Miren nomás. Algo bien. Ya me vi. Ahí está la policía. Policía estatal. Andamos surcando las calles de mi querido pueblo. Algo bello al camello y aquí no pasa nada. Este racer es el que vamos a andar. Aquí está el palacio municipal. Esta es la Quirós y Mora, que se acaba de ser de dos sentidos. Así que ya saben, para que no se vayan a ir con la finta de que es de un solo carril. Negativa la copia. Pues me dijeron, ¿en qué puedes ir a Puerto Lobos? No, pues en el Bocho no, porque está yunqueado. No, pues ahí está un racer, mi compa. Mira nomás. ¡Ué! Un saludo a todos los que me ven y los que no me ven también. Ahí si quieren ride, pues ya saben, me lo voy a dar una cama baja. Cama baja la hormiga. Un Arturo Preciado. Ya se puso la de Puebla con la cama baja y me dijo, ahí está. Bueno, para que te vayas, te llevas el racer. Aquí andamos por la Quirós y Mora. Vamos a dejar que maneje el rojo. Para que se aliviane. Aquí va a ser el table más grande. Muchos dicen que es gasolinera, pero no, es un table. Así que ya saben. Allá me voy a parar en carnitas el mayo. Algo bien. Andamos calándolo porque la neta no he tenido. Porque no tengo estos bebesaurios. Dios, la primera vez que me subo a uno. Vamos a llegar aquí a Carnitas El Mayo, donde son mejores carnitas. Puedes llegar. Ahí está. Túmbate el cinturón. Y vente para acá. Ya lo manejé. Ahí se está.
tapa. Se tapa lo de las carnitas el mayo. No quiere. ¡Ay! No quiere lo que lo conozca el novio. Algo bien, miren nomás. Dale para allá. Algo bien. Ah, vamos a preguntarle si van a trabajar o no van a trabajar, sí es cierto. Muy importante. Buenas tardes. ¿Van a trabajar este viernes, sábado y domingo? ¿Van a trabajar? No nos han dicho nada. A ver, ven para acá. ¿Van a trabajar o no, pues? ¿Eh? ¿Qué horario? ¿Qué horario? Algo bien. Pues ya saben, si vienen y compran carnitas, tú eres la que está en la caja. Qué bueno, porque aquellos están muy largos, ¿no? Pues voy a seguir dando la vuelta en el bebesaurio. ¡Te nos vemos! Miren nomás. Así va a andar el rojo. Algo bien, esas luces las puso el Cholo de Pro Audio. Fue el que patrocinó. Y pues mire, pues anaranjado, fosfoso. Muy buenas noches, raza, querido auditorio que nos ve, que nos sigue a través de todas las plataformas digitales que tenemos: Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, TikTok, señales de humo, pellizcones y algo más. Le mando un besote a mi puchunguito y a la Victoria que me están viendo. Dios me los bendiga a la mitad, a los chinos, muy buenos días. Dios me bendiga a toda la raza que nos ve, que nos sigue. Estamos desde la cocina de la casa, hoy 28 de marzo del 2024. Estamos, pedimos fortaleza y pronta resignación por la persona... Se perdió la vida ahora en el tren, chocó ahí, no sé cómo estuvo muy bien, pero falleció. El observador y la familia Jersey Dorame les mandamos nuestras más sinceras condolencias. Descanse en paz. Nos vamos que Mesa Estatal de Seguridad asegura arsenal bélico y a dos personas en San Luis Río Colorado. Aprenden a Sergio N. por presunto robo de $1,500,000. A transportes de valores. Rescatan a pareja de canes afectados por el poblado. Delito de maltrato de crueldad animal. Por presunto abuso sexual de dos menores. Juez invincula a proceso a Alan Francisco. N. Mesa Estatal de Seguridad asegura arsenal bélico en Pitiquito. Decomisan cuatro vehículos del lado del Sari. Y lamentable pérdida de la vida de la persona que transportaba en el tren. Esto y otras notas más lo vamos a ver ahorita, querido auditorio. Pero les recuerdo que las caseras de Caborca son las tortillas de trigo certificadas sonorenses. Al 637-110-29-3806. Y Antero Angulo va a abrir hoy y mañana, bueno, mañana todos los días, por la X entre Obregón y la Obregón XY, recuérdalo. Tiene llantas nuevecitas, márcale al Güero Angulo, no te vayas sin meterle llantas al 637-137-0306. Pizza House, calidad y sabor casero, recuérdalo, Cristina, te espera al 637-134-7725. Va a trabajar normal, Pizza House. Taco Luis, por la L entre 5 y 6. Servicio al carro. Taco Luis me dio un vale de $200 de tacos, para que vean. Y Bernardo Campuzano fue el el afortunado que se lo sacó. No ha venido por el vale y pues tiene caducidad. Si no viene, pues lo vamos a tener que rifar. Así que ya saben. Mi óptica, la alegría de ver bien. Recuerde, tiene adaptación de lentes monofocales. Gratis es la adaptación. Nos ubicamos, dijo el otro. Calle 10 y Avenida M, local 3. Dale alegría. Cell City, pregunta a Jaxi. Lupita, de todas las refacciones y accesorios, Avenida N entre 7 y 8.
Y recuerden que Pro Audio con el Cholo, José Leonardo Sotelo Esteban, Gabriel El Panocho y Arturo Rocha van a tener Extreme Evolution, el tercer evento este 20 de abril. Puedes hacer ahí convenio con, si quieres participar con Pro Audio, ahí por la 16 de Avenida T, márcale al Cholo al 637-106-5409. Y saludando a Raúl Martínez, buenas noches. Buenas noches, mi querido Raúl Martínez. Saludos y bendiciones, dice. A Leobardo Gómez, buenas noches. A Raúl Luis Alonso, el gordo que todos quieren. Angélica, mi puchunguito. A Magui Aguirre que me está viendo y a toda la raza que nos sigue y que nos ve a través de las diferentes redes sociales. Estamos en Semana Santa. Hoy es el Día Mundial del Piano. ¿Sí? Se celebra el Día Mundial, el día del 88 de cada año, un número simbólico que representa la cantidad de teclas que tiene ese instrumento y cuya celebración tendrá lugar el 28 de marzo del 2024. Fue iniciativa del pianista alemán Neil Frams. En el mundo de la música podemos encontrar tres tipos diferentes de piano, como piano de cola, es el más grande y este a su vez se divide en el llamado piano mignon, piano corto de cola, media cola y el de gran cola. Piano vertical es el segundo, es el más utilizado por los músicos ya que ocupa menos existente. Otras variedades como el piano vertical, espineta, el de consola, el de estudio y el vertical antiguo. Y el tercero es el piano electrónico, así como lo toca el Ramoncito. Piano electrónico es la versión más moderna y permite producir sonido de otros instrumentos musicales. Algo bien. Nos vamos que el beato ahora es Enrique Suso. La iglesia recuerda al beato Enrique Suso, a veces Susón, místico, predicador, sabio, director espiritual y ejemplo de fortaleza a lo largo de su vida. Es conocido, entre otras razones, por haber sido un eminente discípulo de Hittard Hasham, el maestro Hecart, dominico alemán, iniciador de la corriente denominada misticismo especulativo o escuela mística renana, debido a que esta surgió a orillas del río Rin, en Renania, Alemania. El beato Enrique Suso formó castellanizada de Enrich, fue presbítero de la orden predicadora. Pues algo bien, el pequeño libro de eterna sabiduría y motivado por la predicación desarrolló un conjunto de reflexiones sobre temas místicos, entre los que destacan los textos dedicados al nombre de Jesús. Algo bien. Quiero aclarar un punto, raza, porque me han hablado mucho. Y lo voy a aclarar. El monstruo que se incautó Sedena, Guardia Nacional, fue en la costa de Caborca. Fue para acá, para el lado de Lobos. No como lo hace ver la Mesa Estatal de Seguridad, que me da vergüenza, la neta, porque me han hablado mucho. Yo no soy el que echó mentiras. Yo le aclaré a la Mesa Estatal de Seguridad y le mandé el video en vivo, porque aquí lo agarré. Y pues da mucho que decir todas las notas que nos mandan. Pero hay que decir, hay que informarle. No sé si todas las notas que manden estén erróneas, pero tengo que aclararlo. Esta es una nota que nos mandan, que dice que aseguran el arsenal bélico y a dos personas en San Luis, Río Colorado. Pudo haber sido en Altar, en Santana, en Oquitoa, pero ellos dicen que en San Luis. Y la Mesa Estatal de Seguridad informa que se llevó a cabo el aseguramiento de un arsenal de armas de fuego,
dos personas, cargadores y dos vehículos en inspección realizada en el punto militar Cucapá, en San Luis Río Colorado. Si hay punto de Cucapá, si hay punto de revisión en San Luis Río Colorado. De acuerdo con el reporte oficial, en las inmediaciones de la carretera Sonoita-San Luis, Río Colorado, en el kilómetro 176.5, elementos de la Sedena y Guardia Nacional, en acciones conjuntas decomisaron tres armas de fuego largas tipo Barrett calibre 50, tres armas de fuego largas tipo fusil modelo SCAR calibre 223, siete armas de fuego tipo ametrallador Mini-Me calibre 7.62 y un arma de fuego tipo ametralladora tipo MAC calibre 7.62. Dos armas de fuego cortas tipo pistola marca Beretta 380, 140 cartuchos, un vehículo con placas de Baja California y un vehículo tipo grúa. También reportaron que en el punto de inspección se aseguró a Lucio N. de 28 años y Víctor de 43, quienes transportaban este arsenal en el compartimiento de la llanta de refacciones del vehículo remolcado por la grúa. Las armas, los vehículos y las dos personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal para investigación correspondiente. Pues, algo gacho. Recuerde que gasolinera Chevron Abregón y Avenida S tiene para usted gasolina a las 24 horas del día. Va acá la aplicación HPP Chevron y pues tienes descuentos. Autopartes Palo Verde con la Pati al 637-37-656-86. Tiene todo para tu vehículo y te lo pone donde tú quieras. Baratocho con más de 2500 pares de tenis ubicados por la cuarta Quirosis Otelo. Recuérdelo que abre de lunes a domingo toda la semana. Y Bacanora Las Trincheras, el mejor Bacanora de mi querido Sonora, está a disposición en Magdalena al 632-119-2171. Se lo ponen en todo el mundo. Lo mandan. Tacos y quesabirrias, quillos, litros y medios litros, recuérdelo. El consomé es cortesía del Güero Hans. Voten por mí. 8 entre Jalisco y Durango. Al 631-112-12. Habla de mi compadre Quiso. Y los liborianos, sabor y tradición desde 1963. Está de viernes a domingo por la Obregón entre G y H. Obregón entre G y H. Tecnologías Muñoz, tienen el programa así, ahí por los Obregón entre P y Q, recuérdalo, es en pagos en recibo de la comisión. No tengo. Es el pago de la comisión por la Obregón entre P y Q, márcale al 637-122-1291. Y nos vamos saludando a Sandra Martel. Buenas noches, Sandrita, ¿cómo estás? Yamanaka. Sí. Francisco Aguirre, buenas noches, bendiciones. Bueno, un saludo a mi querido gordo Mario Estrella. Y el cuate Estrella. Al Tom Estrada, con toda la clica que anda allá en Puerto Lobos. Aprenden a Sergio N. por presunto robo de 1,500,000 de pesos a transportes de valores. Pues elementos de la AME cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Sergio N. de 29 años por probar responsable por el delito de robo con violencia en las personas, esto derivado del robo de un vehículo que transportaba valores el 6 de diciembre del 2021. O sea, completaron todo y lo metieron de jale. Fueron amagados con un arma de fuego por despojarlo de 1,500,000 de pesos en la colonia Álvaro Obregón, en Hermosillo, Sonora. Pasó esto el 20. Quien fue asegurado este 27 de marzo del 2024 ordenó al juez
La captura y pues elementos del AMI. Tras su captura, el presunto responsable se encuentra prisionero preventiva justificada en un centro de adaptación social Cerezo, a la espera de las audiencias. ¿Algo bien? ¿Qué dijo? Está ocupa. Rescatan a pareja de canes afectados por el probable delito de maltrato. Ese pedo no fue mío, erros. Y cuál era animal. ¿Fue el Fede o el Rojo? ¿Quién se tiró el pedo? La Victor. No, hombre. Pues esto pasó en Cajeme, Sonora. Hasta Cajeme, derivado de una investigación en atención a una denuncia ciudadana por el probable delito que la ley establece como maltrato o crueldad animal. Elementos de la AMI rescataron a dos canes en una acción de cateo en un domicilio en Ciudad Obregón, en el municipio de Cajeme. El mandato judicial solicitado por la agencia del Ministerio Público especializado en abigeato y maltrato animal se llevó a cabo el pasado 27 de marzo en una vivienda situada en la calle Artículo 123 en la colonia Primero de Mayo. Algo triste y lamentable. Pues, por presunto abuso sexual de dos menores, juez vincula a proceso a Alan Francisco. Nos vamos para el lado de Guaymas, donde este 28 de marzo del 2024. ¿Por qué no le quitaron el auricular? A lo mejor es sordo. Buen punto. La Fiscalía General del Estado de Sonora hace mal su jale, pero pues ni modo. Logró la vinculación al proceso en contra de Alan Francisco por su probable responsabilidad por el delito de abuso sexual agravado en perjuicio de dos menores de 6 y 8 años cometidos el 21, 22, 23, 24, 8, 9, 10, 11, no, pues ya están grandes. La carpeta de investigación iniciada en su contra establece procesos ocurrieron presuntamente en una vivienda del fraccionamiento Santa Fe de Guaymas, Sonora. Y pues, valiéndose de la confianza que los menores de edad le tenían al sujeto, apareció para abusar de ellas en distintas ocasiones. El primer hecho se cometió en el agravio de la niña de 8 años que tocó de forma indebida en el interior de una recámara de la vivienda y en el mismo domicilio el presunto responsable abusó de una menor de 6 años. Pues en ambos casos Francisco dijo a la víctima que no mencionara nada. Pues algo triste y lamentable. Pues el juez determinó procedente su impuso la prisión preventiva justificada como medida cautelar. Ah, qué buen café. Recuerde que Gasolinera La Primera, donde lo atiende el Ramsés, el Chapo, el Mario, la Claudia, el Brian, la innombrable de la Valeria. Si vas a salir de vacaciones, pues llega a echar gasolina. Recuérdalo, algo bello para el camello. Hay abarrotes, cuentan con muchos cosas ameriquequis. Renta La Hormiga, remolques, camabajas, mudanzas. Arturo Preciado. Ahí está la salida de Peñasco, ahí en el Racket Club. Puedes ir y rentarle o márcale al 637-115-6489. Dulcería Las Torres, por la colonia Santa Cecilia. Recuerde, de lunes a sábado, de lunes a domingo abre. Toda la semana hay de Tocho, Tichu y Tacho. Y también hay nueva Dulcería Las Torres allá en Puerto Peñasco. Carnicería Garibay con Ramiro y Lorena. Garibay, cuarta esquina con Avenida O, al 637-105-0677. Y Cervecería La Patria, hoy tiene música en vivo en Wilman. Va a haber DJ estas vacaciones.
Si quieres ir a pasártela ahí a gusto, pues está algo bien. Recuerda que el billar está abierto desde las 5 de la tarde. Si quieres reservaciones, pueden marcarle al 637-102-8500 y pues pide la especialidad de la casa, es la hamburguesa del Marcel. Tortillas de maíz con riques, las encuentras en cualquier Oxxo a medio kilo. Sí, de medio kilo. Vale 25 pesos el kilo. O puedes pedirlas al 637-129-3806. Y nos vamos saludando a Suemi Kirray. Buenas noches. Una felicitación a mi esposo y su cuate. Hoy es su cumpleaños. ¡Qué bárbaro, Susu! ¿Por qué no me lo mandaste? Mándamelo, por favor, para felicitarlo. La foto, el teléfono y pues el nombre completo. Tanto que me la topo al marido de la Susu y no sabía. ¡Qué bárbaro! Un abrazote para mi querido Luis. ¿Eh? Luis. Mesa Estatal de Seguridad asegura arsenal bélico en Pitiquito. A ver los carros esos. Los carros. Preséntanos. Pues mire, raza, la Mesa Estatal de Seguridad está dejando mucho que desear. Y el último monstruo no fue atorado en el Sasa. Tampoco estos carros, pues yo no recuerdo que los hayan atorado aquí en Pitiquito. Pero integrantes de la Mesa Estatal de Seguridad llevaron a cabo el aseguramiento. Ahora le ponen arsenal a todo, pero de 14 cargadores para armas de fuego, 3 armas de fuego largas, así como 5 vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal. No. Esto durante el recorrido de vigilancia en el ejido Santa Matilde, en el municipio de Pitiquito. Los vehículos, el equipo táctico asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su investigación. Decomisan 4 vehículos para el lado del SARC. Siendo aproximadamente las 6 de la tarde, 18 horas, en las oficinas de la Fiscalía General de la República, siendo 4 vehículos, pero alcanzamos a agarrar 3, la neta. Sí, uno se nos peló Tintán, llegó primero, siendo un Dodge línea Ram color guinda, 4 puertas con placas de Arizona, N7A8WP. Precioso. Pero vamos a ver el video. Checa el video, Fe. Mira, aquí está. Es un decomiso de una Honda CRD, modelo reciente, en un enfrentamiento que hubo en el SARIC. Son vehículos que están trayendo ya del SARIC. Fuerte decomiso, son 4 vehículos. Los trae la Guardia Nacional, Sedena. Placas de Nebraska, Yankee, Golfo, Coca, cuarto, quinto, negativo. Trae las 4 llantas ponchadas. Grúas Estrada. La Lupita Estrada, márquele al 637-37-216-40. Y se encuentra una Suburban modelo reciente. Esta es la Guardia Nacional. Ya había llegado con otro vehículo, ese no lo alcanzamos. Se lo llevaron, pero está este. Está una Suburban sin placas. Las llantas están lisas. Algo gacho. Anda mal. Andan mal. Y pues vamos a traer por aquí unas galletas saladitas. Está todo destrozado el carro. Era para jale. Este carro no trae placas. Desconocemos de dónde, de qué grupo delictivo sea. Pero trae un hechizo arriba para sacar el cuerno, sacar el cincuentón y agarrarse a balazos. Y nos vamos con otro de los vehículos que se encuentra aquí en el lugar. Es una Ram guinda roja,
modelo reciente, cuatro puertas. Aquí nos encontramos en la Fiscalía General de la República por el Boulevard Aviación. Este está nice, ¿eh? Algo bien. Traimay enfrente. Algo bello para el camello. Hay varios impactos de bala. Este, el espejo se lo volaron. Ahí puede ver los impactos. El planeta del planeta. Se la aventaron. Los vidrios, las llantas. Ahí puede ver diferentes tipos. Ponchallantas, papas, un saco de papas, cebolla, una Fanta, le gusta la Fanta, y un litro de aceite. Y está militar. Está ahí. Botas militares, bolas, y bolsas. Botas, bolsas militares, es lo que podemos ver. Estas son las placas de Arizona, M7A8WP. Por el momento lo que les puedo informar, raza, querido auditorio, aquí en Caborca, Sonora, no pasa nada. Y si pasa, nosotros les vamos a informar, así nomás. Pues eso es lo que pasó hoy. Eso es lo que pasó hoy. Porque luego nos diga la mesa estatal como el monstruo que lo agarraron en el Sasa. Entonces fueron para allá, para el lado del Sari. Lamentable pérdida de una persona que se transportaba, pues decían que en el tren, pero no, iba en una bicicleta. Ya hablé con la familia, desconozco el nombre, pero al parecer es Rafael Muñoz, una persona del sexo masculino desde avanzada edad, que llevaba pantalón azul de mezclilla, camisa a cuadros blanco con negro y suéter gris. Vamos a ver el video. Raza, querido auditorio, pues estamos ante otro evento, una persona sin vida aquí en las vías del tren por la Boulevard Aviación y Avenida S. Algo gacho para el gacho. ¿Qué onda? Hoy 28 de marzo del 2024. Al parecer venía a bordo del tren, se cayó, está todo golpeado, están las vías del tren con sangre. Y pues allá viene el carro que usan en las vías. O sea, la policía municipal, policía estatal, la 166, la unidad 15.533. Y hay más unidades, ya se retiró la Cruz Roja. Estamos en Caborca, Sonora, México, para el mundo entero. Esto es artículo 7 del Observador. Síganme en todas las redes sociales como artículo 7 del Observador. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Señales de humo, pellizcones y algo más. Estamos reportando. Servidor Federico Hansa García Vanegas y el Rojo. Ahí está. Compañero, recuerde, raza, que yarda, yunque, palo, gloria, palo verde iba a decir, ese yunque, este es yarda y yunque, gloria, kilómetro 8, carretera Caborca, el desemboque enfrente del Cerro de la Virgen y por el camino al Basurón en la calle 40. Gloria te agarra todos los carros descompuestos y todo el material, aluminio, fierro, lámina, todo lo que sea, al 637-139-4179. ¿Qué pasó? Bermúdez Sánchez. Y pues nos vamos, ¿qué? Muebles Don Pancho. Muebles Don Pancho está por la calzada 6 de abril entre 3 y 4. Tienen especial los aires acondicionados,
los comedores y todo es en abonos. La neta que es algo bien, don Pancho, cáiganle. Seguridad privada, Ramos, para todo tipo de eventos, ocasiones donde te ocupes tu guardia de seguridad. Está el Wisho. Márcale al 637-119-5605. Raúl Martínez, Seinca, Seguridad Industrial de Caborca. Por la Obregón y 4 y 13 de julio está Raúl Martínez, el Chapo. Socuada en su departamento de gasolinera, autocenter, ferretería, veterinaria. Recuérdelo, están dando boletos por la venta de un auto, un Ram 700. Y pues algo bello para el camello. Donde quiera puedes comprarlo en Santana, Altar, Caborca y la Y. Y el René Garibay, multiservicio Garibay, atendido por su familia. Obregón entre QR, recuérdelo, no te vayas, no nomás son llantas, son suspensiones, transmisiones, tocho, tisho y tacho te arreglan ahí. Márcale al 637-105-0543, tienen especial las llantas. Ya me regañó mi musiquito por el tapón. Nos vamos que Carnitas El Mayo por la Sotelo entre 8 y 9, abre todos los días. Algo bello para el camello. Y Tito Rodríguez va a trabajar por la 9 entre IJ. Así que ya saben, si quieren llevarle su carro, al 662-372-4915. Algo bello para el camello, nopales y chile colorado. José Luis Campuzano Kiwis. Por la calle Primera y Segunda y Avenida acá. Cómprenle, recuérdenlo. Algo bien, y el herradero va a cerrar mañana. Nos vamos saludando a Oscar Raúl Martínez López Portillo, que nos está viendo. Y buenas noches, felicita, pues ya lo felicité. Bueno, todavía no lo felicito. Y nos vamos, raza, querido auditorio, que hoy cumple años. ¡Los cuates! Ricardo, el puchunguito de la Suzumi Kirray, Bermúdez Sánchez y Alan Bermúdez Sánchez. Cumplen año hoy. Teresa Molina Osorio, Patricia Mora, Zamora, María René Molineo Rivera, Rodrigo García Celaya, Olga María Noriega Parra de Carrillo, María Luisa Bocanegra Moreno, Alba Gloria Sotelo Méndez, Alexis Méndez Caballero, Javier Figueroa Félix, Juan Carlos Lemas Córdoba, Acel Natalí Araiz Hernández, Francisco Armando Núñez Ortega. Mañana cumpleaños el de la frutería Oblejón, Rodolfo Serrano Amarillas, nada más ni nada menos. Laurencio Alberto Reina García. Laurencio Alberto es el supersecretario del secretario del secretario del cubano. Muy bueno para correr. Eric Ubaldo Torres Contreras, José María Montaño Dayel Reina, Ulises Tapia Monreal, María Julieta Silva Ortega, Santos Rodríguez Cázares Barnes. Son los que cumplen año mañana. Recuerden que solamente Jesucristo resucitó al tercer día. Así que esta Semana Santa no le ande jugando al coche con mal de ojo. Y pues llévensela tranquilo. Gracias a todos por estar al pendiente del programa, por compartirlo para que haya más gente. Los invito a que nos sigan en todas las redes sociales, que compartan lo que publicamos para que la raza pues así se entere. Gracias a todos los que nos hacen llegar los accidentes y cómo está. Las playas están muy tranquilas, reportan Puerto Lobos calmado, el desemboque calmado, los Dorados de Villa muy tranquilos. Así que si va a ir para allá, pues allá nos vemos. Gracias a todos los patrocinadores que nos ayudan a que siga esto adelante. A mi equipazo, a mi puchunguito, a la bendición que ya se casa, Junior, el Fe.
al Rojo Luis Alonso, al Presbítero Aurelio Rivera Gallardo y sus monjitas que nos echan porras de allá desde Altar, de Santana, perdón. Recuerden, yo soy el Güero Hans, el Tata, el come cuando hay el chingaquedito, así me gusta, me dicen. Soy por nombre Federico Hans Agencia Vanegas. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la cocina de la casa, acompañado de mi familia aquí en Caborca, Sonora, México. Que pasen ustedes muy buenas noches. Recuerden, el saludo oficial. Aprieten los tanates, las trompas y griten. Así. El bocho no lo pueden ver todavía. Está yunqueado. Así nomás. Andamos en el March blanco. Y si lo ven con las luces parpadear, es que vamos tras la noticia. Recuerden pedir por mi familia, que yo pido por la de ustedes. Y solamente me resta decirles, querido, que en mi querido auditorio, que en mi querido Caborca no pasa nada. Y si pasa, nosotros le vamos a informar. Así nomás, algo bello para el camello. Dios. Muy buenos días, querido auditorio. Está la 166 de la municipal. Está la policía estatal 15.593. Y pues hay un muertito. Algo gacho para el gabacho. Está la Cruz Roja. Y en el lugar. Aquí en las vías del tren. Ya lo taparon. Algo bien. Algo gacho para el gabacho. A toda la raza que nos está viendo, que nos está siguiendo, pues le manifestamos que aquí en las vías del tren, que es la Boulevard Aviación y Avenida S, se encuentra el difunto. Algo gacho para el gabacho. Por la neta del planeta, desconocemos, vamos a preguntar. No, es que anda el Rojo ayudándome a chambear. Hoy 28 de marzo del 2024. Descanse en paz esta persona. A todos los que me ven, descúbranse. Por favor. Diosito, tú eres benevolente. Ábrele las puertas de tu reino a esta persona que está sin vida. A ver, fíjate si se está transmitiendo. Me pone error. ¿Eh? Sé benevolente con él, ábrele las puertas de tu reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Descanse en paz esta persona que está sin vida. Al parecer, pues se golpeó en las vías del tren. Algo triste y lamentable. Ya se retira la Cruz Roja. No pudo hacer absolutamente nada. Es el reporte que nos están dando. Desconocemos de quién sea. Ahorita vamos a checarlas, querido auditor.
Recuerden que Llantera Angulo está con todas las llantas de remate. Ahí por la Oregón, entre X y Y. Lo arrolló el tren. Sí, es efecto. Lo arrolló el tren. Está muy golpeado de la cara y las piernas y el brazo. Está muy golpeada. Nos están informando, ¿no te dijeron la vestimenta? ¿No traen ahí una? ¿Ellos? Chécale. Dame la hoja. Esto es al momento, raza. Recuerden este 31 de mayo.